Can't stop, won't stop. I just fucked your bitch in a Sean John tank. Another one, volume one. Then it's two and three. Vultures on repeat. Bitch. Hola chavos y chavas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo directo después de ya un buen rato y en un nuevo video también para el canal. En esta ocasión vamos a reaccionar a algo que quería reaccionar ya hace bastante tiempo, pero no se me había dado la oportunidad para hacerlo. Entonces volvemos a los directos con todo, volvemos con toda la actitud. Porque generalmente las tres semanas pasadas fueron semanas horribles, incluso lo posté en Instagram, vayan a seguirme a Instagram. Pues que no le estaba pasando bien por muchas cuestiones, pero volvemos con toda la actitud, volvemos con todo, volvemos felices y contentos para reaccionar a música otra vez. Música hermosa, chula y preciosa. Antes de cualquier cosa, ocupo que vayan a seguirme a Instagram. Ahí está, vayan a seguirme a Instagram. Sobre todo por la última foto que he posteado, que es yo y Máscara Dorada. Así es, yo y Máscara Dorada. Entonces vayan a ver a Instagram, que ahí les actualizo de todo, de los videos, de los directos, de absolutamente de todo. Y pues obviamente recordarles que los miembros del canal tienen los directos completos, enteritos, sin recortes, sin edición, para ellos solitos. Entonces, pues nada, el día de hoy estoy muy feliz, muy contento. Vamos a reaccionar a algo bastante interesante el día de hoy. Lo tenemos aquí de este lado. Vamos a reaccionar a Baby Metal. Así es, efectivamente, vamos a reaccionar a Baby Metal. Realmente yo no he tenido, como les comenté en la reacción de The Warning, yo no he tenido un acercamiento muy grande a rock, a metal, a este tipo de géneros. No he tenido un acercamiento adecuado realmente. Y lo primero que he escuchado fue esto de Keep Me Fed, el álbum de The Warning. Si no lo han visto, váyanlo a ver, que sale aquí en la tarjetita. Váyanlo a checar, que me parece un caso bastante interesante y bastante curioso. Entonces, pues estoy de buenas, estoy feliz, estoy contento, estoy con energía, estoy inspirado. Vamos a reaccionar a el álbum de Baby Metal llamado Baby Metal, el cual es... está larguito, está bien, entonces vamos a ver qué tal. Vamos, vamos a reaccionar a Baby Metal de Baby Metal. Tiene 15 canciones, salió en el año 2015, 1 hora con 5 minutos de duración. Tenemos Baby Metal, Death, Megitsune, Gimme Chocolate, Line, Akatsuki, Doki Doki Morning, Onedari Daisakusen, Song 4, Uki Uki Midnight, Catch Me If You Can. Esta suena potente, esta suena que va a estar potente. Rondo of Nightmare, Headbanger, Lime, Dame Setai, Road of Resistance. Básicamente es todo, no lo vamos a escuchar. Pero son 15 canciones, 14 canciones. Vamos a reaccionar a Baby Metal por varias cuestiones. Porque me da curiosidad, porque tengo varios amigos que escuchan bastante Baby Metal. Entonces me da curiosidad también pues escuchar como esto. Y también por dos canciones en específico. Bueno, tres. La primera es esta, Gimme Chocolate, que no se ve pero la tengo guardada. La segunda canción es The End con Lee Lucibert en Pink Tape. Me gusta bastante la canción, está bastante interesante y sobre todo que pues Baby Metal haya accedido a hacer una colaboración con Lil Uzi Vert. Y sobre todo y la más importante a mi consideración, King Slayer con Bring Me The Horizon. Un temazo increíble, con una energía potente, demasiado buena. Entonces estas son de las razones más grandes para que yo quisiera reaccionar a Baby Metal. Entonces el día de hoy vamos a hacer esto, a reaccionar a Baby Metal, a ver qué tal está esto. Me da mucha curiosidad, entonces vamos a reaccionar a Baby Metal. No me voy a decir absolutamente nada más. Tenemos la primera canción que se llama
Baby Metal Death. Vamos a ver qué tal. ¡Qué buena intro! O sea, de todo lo que pudieron haber hecho, no me esperaba esto. Ahora vamos a poner una buena parte. ¡Wow! A ver. Quiero volver a escuchar esto. ¡Oh, damn! Oh, damn! Oh. What the fuck? What the fuck? Esto lo digo en serio, me dieron escalofríos, o sea, no me esperaba absolutamente nada de esto que acabamos de escuchar. Nada, güey, nada. La intro así súper celestial, súper angelical, luego ¡pam, pam, pam! Luego los cambios y luego me atrapaste, es música, o sea, ¡wow! Genuinamente, qué buena producción, o sea, les digo en serio, tengo escalofríos en este momento, se los juro, ¿verdad? ¿Qué dice? Ángel, me duele la uretra, ¿qué hago? Para que te deje de doler la uretra, únete a los miembros del canal. Güey, me callo el hocico, vamos a escuchar la segunda canción que se llama Megitsune. Aunque tengo que admitir que esta última parte, no sé, como que me puso en el escenario de como estar en un nivel de Sonic de una ciudad de noche, así con este fondo del tururu, tururu. What the fuck is this? Esto me está encantando. What the fuck? A ver, obviamente no sé japonés, no sé qué carajo dijeron, pero lo que me gusta es que te transmiten la energía, te transmiten como ese algo que hace que te quieras mover. O sea, de verdad,
tan solo con la primera y esta, o sea, en la maldita, ya tan solo con la maldita batería, de verdad. ¡Wow! 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 ¡What the fuck is this! ¡Wow! Vamos con Gimme Chocolate, esta ya sé cuál es, pero aún así, está buena. Vamos a escucharla, carajo. Gimme Chocolate. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Y eso que en vivo con las coreografías transmiten mucho más, exacto, o sea, porque de lo poquito que me, o sea, cuando me empecé a enterar de algo de Baby Metal, vi precisamente como las coreografías de Gimme Chocolate y todo eso, es como de... Pero sí, luego voy a reaccionar a eso, tienes razón, luego sale otra reacción para eso, pero... ¡Wow! Es que de verdad me está encantando. ¡Oh, no me acordaba de esta parte! Es más, porque estoy de buenas y porque quiero ponerles el ejemplo, les voy a poner la de Kingslayer, porque verdad, no puedo reaccionar a Baby Metal sin escuchar a Kingslayer, se os juro. De verdad, no, sería un pecado, o sea, de verdad, hacer eso. ¡Lo dicen! Dios, qué temazo, es que de verdad no me puedes decir que eso no suena bien, güey. De verdad, te transmite una energía. ¡Ay, Dios santo! Imagínate escuchar eso en vivo, o sea, esa canción en vivo, imagínate, de verdad. ¡Wow! ¡Wow! O sea, si Baby Metal y Bring Me The Horizon hacen un álbum colaborativo o un EP colaborativo, se comen el mundo, pero no lo hacen por eso, de verdad. Este temazo. ¡Ah! ¡Oh! Santo, no vamos a continuar con lo que estábamos. Es que de verdad, no podía hacerlo, es que de verdad, no podía continuar la reacción sin escuchar esa canción tan chula, hermosa y perfecta. Pero bueno, pasamos con la cuarta canción que se llama Line, ¿verdad? Voy a acabar esta reacción todo sudado, todo asqueroso, todo mareado. Pero bueno, vamos a escuchar Line. Es que a ver, primero que nada me está gustando bastante el instrumental. Segundo, entiendo el por qué Baby Metal es polarizante para muchas personas. ¿Sabes? Como el instrumental así todo, los añadidos tal, y luego las voces con tipo anime. Lo entiendo, pero creo que ese contraste le da un toque demasiado único y demasiado épico a la vez. Gimme Chocolate es un temazo, pero venga, wow, o sea, no entiendo el por qué mucha gente lo puede llegar a juzgar, pero a mí me encanta. O sea, es un contraste tan cabrón que está muy
Güey, esto es demasiado cine. Una de las cosas, ya lo saben ustedes, pero una de las cosas que más amo y me encanta en Travis Scott son los cambios de instrumental en varias ocasiones. Pero baby metal. Ok, primero el metal, luego un poquito más como rapidito y luego pop, pop. What the fuck? Suena impresionante. Suena demasiado bien. De verdad, suena demasiado bien. Te puse en mi TV un video. Oh, muchas gracias, mi Richard. Muchas gracias. Haces bien. Háganle como Richard. Pongan mis videos en su pantalla. Que si hay mucha gente que ve mis videos en tele, ya me ha salido la métrica, pero no esperaba que fuera a pasar algo así. Pero aún así se los agradezco. Hagan, tomen el ejemplo del buen Richard. Él sí le sabe. Esto es demasiado cine. Bro, esto suena genial. Esa vibra de videojuego antiguo. Y el pro. What the fuck? Ahora hay muchas bandas metal que mezclan géneros, pero piensa que esta canción salió en 2000. Salió en 2015. Tienen razón. Tienes razón, Julián. Entonces, esto está aún más cabrón de lo que pensaba en un inicio. Tienes toda la razón. Buena observación, cabrón. Wow. Esto es cine. Esto es música. What the fuck? Esto es demasiada música. Estoy flipando en colores, se los digo de verdad. Estoy flipando en colores, o sea. Me está encantando, de verdad. Esto me está encantando. Güey, llevamos 4 canciones y ya vamos para los 50 minutos de reacción. Es que, verdad, esto me está encantando. De verdad, ¿por qué no había escuchado esto antes? Por eso me encanta reaccionar a nueva música, carajo, por eso. Oh, Dios, qué hermoso. Vamos con la canción número 5. Que si no, nunca vamos a acabar, de verdad. Que se llama Akatsuki. Alone, alone, you always separate my side. No, o sea, vaya, ¿qué tenemos acá? Nuevo fan, pues bienvenido al mundo de baby metal. Güey, luego va a reaccionar al resto de álbumes, de verdad. La neta. ¡Ay, ese piano! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Qué rico, mamón! Bien, es momento de Akatsuki. Prepárate, este tema tiene unos solos brutales. Te recomiendo para los otros álbumes ver versiones en vivo. Soy la única banda que conozco que suena mejor en vivo que en estudio. ¡Wow! De verdad. Lo tendré muy en cuenta. La verdad, lo tendré muy en cuenta, pero...
A ver, una de las cosas que más... Güey, estoy tan emocionado que ni puedo hablar, güey. De las canciones, de mis canciones favoritas de My Beautiful Dark and Twisted Fantasy de Kanye West es Devil in a New Dress. Precisamente por el solo de guitarra que se echó Mike Dean, maldito genio igual Mike Dean. Pero esto, ¿qué carajo fue? O sea, yo pensé que le iba a parar y seguía. O sea, what the fuck? What the fuck? Vamos a escuchar el solo otra vez, de verdad. Fue orgásmico, güey. Mi cara lo dijo todo. Todo. Güey, ¿qué carajo acabo de escuchar? Güey. Estoy demasiado impresionado, güey. No me esperaba algo así. Güey. Es demasiada música. Es demasiada música. O sea, el maldito solo, la parte final como... O sea, ¿qué carajo? What the fuck? No puede ser. No puede ser, Dios mío. Vamos a pasar con la canción número 6. Se llama Doggy Doggy Morning. ¡Ah! What the fuck? Güey, así me siento ahorita, güey, escuchando esta canción. Así me siento ahorita, güey. Así. Así me siento justo ahorita escuchando esta canción, güey. Oh, damn. Wow. Es que no me queda más que wow, mamón. De verdad, Doki Doki es la canción con la que comenzó todo. Aunque Kimi Chocolate fue la más popular y la que hizo que Baby Metal fuera conocida en todo el mundo. Doki Doki Morning fue su primera canción. ¡Wow! ¿En serio? ¡Wow! No me sabía eso, güey. Sí, tengo que reaccionar en vivo ahora a todo lo que tenga que. A los álbumes, de verdad. ¡Wow! ¡Está demasiado épica! Güey, está muy épica. Gracias por el dato, Toshama. Muchas gracias por el dato. ¡Wow! Estoy impresionado a niveles estratosféricos en este momento, güey, de verdad. Vamos a empezar con la canción número 7. Onedari Daisakusen. Sí. Ok, ese tin 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 tin. O sea, wow. Me gusta mucho cómo suena. Y esta canción en específico también me gustó bastante porque, ¿sabes?
Hay muchas veces en las que los artistas en general, no solo hablando como de algún género específico, sino de realmente todos, hay muchas veces las que muchos artistas, a pesar de que tienen un álbum con 500 canciones, muchas veces esas 500 canciones suenan exactamente iguales. O sea, y no sé cómo le hacen para no poder variar con su sonido, pero tengo que admitir que en un inicio yo pensé que iba a ser algo similar, que todo iba a ser da, 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 y, da, y no. Todas las canciones se pueden distinguir muy bien entre sí y todo el álbum, y siento que esto le da un valor más grande al proyecto, porque no suena, nada suena igual a nada, y todo suena diferente, y todo suena muy bien. La producción que este álbum tiene está... ¡Oh! ¡Wow! De verdad. Esto me está encantando. No quiero acabar esto. Ya no voy a querer acabar esto. Maldita sea. ¡Oh! Pero me está encantando. Vamos con la canción número 8. Song 4. Wey, ¿qué es esto? ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¿Qué es esto? Me callaron el perro hocico, wey. Wey, generalmente esta es de las que menos me estaba gustando. Ni siquiera le iba a dar like. Digo, no se ve cuándo le doy o no like. Pero a esta no le iba a dar like. Y de la nada. Ah, no te está gustando. Vamos a poner esos cachitos y me quedé, wey. Güey, qué hermoso, güey, qué hermoso, güey. Song 4, esta canción es, por así decirlo, un meme. El contexto es básicamente una canción declarando que el número 4 no es de mala suerte en Japón. El número 4 se ve a veces como un número de mala suerte. Y a eso, agrégale que fue escrita por dos de las integrantes de Baby Metal durante un viaje que para esa época eran niñas. What the fuck? Damn. Güey, esta canción me encantó. O sea, lo que les digo, no me estaba gustando en un inicio, pero ya después fue como de, ah, no, puto, ah, no, no te gusta. Y ahí, güey, pues pusieron esas, como esas partes cortitas. Me sacó demasiado de onda. Me mal viajé, pero después me gustó. Wow. De verdad, esto me está encantando, como no tienen una idea, de verdad. Esto está increíble. Esto está increíble. Vamos a pasar con la canción número 9. Ya casi llegamos al final del camino. No. Con la canción número 9, Uki Uki Midnight. A ver, ahí va. Este álbum merece un cohete. Ahí va. Wow. No mames. Reacciona a mi beat, amigo Gam. Mándamelo por Instagram. Me recuerda a un nivel de Demon de Geometry Dash. Güey, suena demasiado bien. Igual, esta canción me estaba gustando y de la nada.
¡Ah, no te está gustando! ¡Te vamos a poner electrónica y te va a gustar! ¡What the fuck! ¡Esto está demasiado épico! ¡Demasiado, demasiado, demasiado épico! Sí, la neta, me cayeron el hocico otra vez, güey. Otra vez me cayeron el hocico, güey. A la perga, güey. Vamos con la canción número 10. Catch Me If You Can. En esta es donde más hype tengo. Es la que más hype tengo por el nombre. A ver qué pedo. Solo puedo decir algo sobre esta canción, temazo. Es que los chinitos sí le saben a la music, pero de este lado del mundo solo medio los tenemos infravalorados. Yo solo vine a ver quién hablaba mal de mi señora para poner... No, no estamos hablando mal, al contrario. Esto está demasiado épico. Y ahorita algo que me acabo de acordar y de lo que acaban de comentar. Está curioso que... ¿Sabes? La cultura japonesa... está llegando a muchos lados del mundo y Latinoamérica está pegando mucho, ¿saben? O sea, ya desde hace muchos años, que si el anime, que si esto, o sea, ese tipo de producciones culturales del otro lado del charco. Y es curioso que tengamos como que nosotros de este lado, como cultura asiática en general, y que en Asia, y creo que es en Japón o en Corea, no recuerdo el país exactamente, les encanta la banda. Les mama la banda. Nada en contra, pero está curioso como eso, ¿saben? O sea, aquí de que... Y allá de que... ¡Siempre te voy a querer! ¿Saben lo que digo? Está curioso, está bastante curioso. Esa canción va de las chicas jugando a las escondidas con un demonio. Sí, me lo imagino por el nombre. Y la neta, tengo hype, así que... Continuemos. Continuemos. ¡Oh, what the fuck! ¡Wow! O sea, de verdad... ¡Esto está increíble! ¡Esto está genial, güey! Estoy amando, de verdad. Amando este fregado álbum. Después vamos a reaccionar a todo de Baby Metal. I don't give a shit. I don't give a fuck. La neta, güey. Vamos a empezar con la canción número 11. Rondo of Nightmare. ¡A la madre! Me dieron escalofríos. ¿Cómo? No sé qué dice el estribillo, obviamente, pero... El cómo es... Las entonaciones del estribillo. El cómo suena. El piano. ¡Wow! De mis canciones favoritas, definitivamente. Se los juro. Me dieron escalofríos cuando empecé a escuchar el piano. Y ahorita también la recta final... ¡Oh, what the fuck! Esto está demasiado épico, papus. Demasiado, demasiado épico. El silencio viene el besto tema. Damn. Pero wow, de verdad, me encantó. Me encantó Rondo of Nightmare. Wow. No. De verdad, qué impresionante canción, de verdad. Wow. No puede ser. Estamos en la recta.
recta final, antepenúltima canción, canción número 12, Headbanger. No, perdón, Headbanger. Güey, donde hagan otro solo, apago directo, güey. 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 Qué temazo, güey. O sea, como el piano antiguo, todo, o sea... No puede ser esto posible, es que de verdad esto no puede ser posible que haya música así de chingona. No puede ser posible, güey. No. Para darte un rápido contexto, esta canción se escucha y se toca mejor en vivo porque es una canción, por así decirlo, de celebración de cumpleaños. La letra habla de cómo Suzuka ha crecido. La que sigue también es muy fuerte. Y más porque habla sobre el bullying y lo que este te provoca sentir. A su madre. Ok. No sé japonés, pero ustedes saben el contexto. Gracias por explicarme estas cosas, pero wow. ¿Qué te pasó, Anger? Vamos a la canción número 12 más 1. La penúltima canción de Baby Metal. Álbum de Baby Metal. Güey, esto está demasiado genial. O sea, no puede ser posible. Dios santo Jesucristo. Dios, no quiero acabar esto. No. ¡No! ¡No! ¡Déjame de hacer eso porque me encanta! ¡No puede! ¡Güey! ¡Desde el inicio! ¡No! ¡Esto no se puede! ¡Desde el inicio! ¡Fuck this shit! ¡Ah! ¡Esto suena demasiado bien! ¡Güey! ¡Desde el inicio! ¡No! ¡Desde el inicio! ¡No mames! A ver, dice Ostark, la primera parte es bien fuerte, dice algo como, no soy capaz de tenerlo ni siquiera de soñarlo, entre humanos luz y oscuridad, no estaba herida, solo yo, sino también los que seguían mirando, ¡ah, su madre! ¡Oh!
¿No les ha pasado que escuchan una canción que se escucha tan bien en términos de instrumental, que está tan bien hecha, que quieres llorar? O sea, de verdad, te escuchas los instrumentos todo al mismo tiempo y te dan ganas de llorar. Generalmente acabo de sentir eso con esta canción, o sea, eso sentí, güey, de verdad, se los juro, o sea, wow. Segundo solo, este es mi solo favorito de las canciones de heavy metal, de verdad, es que les digo, sonaba tan bien que me dieron ganas de llorar, o sea, se los juro, de verdad, se los juro, de verdad, y espero escucharle en vivo. Es más, ahorita la escuchamos en vivo ya para acabar la reacción, ¿va? Vamos a escuchar la última canción del álbum de heavy metal, la canción número 14, Road of Resistance. Ponerse de pie, chavos. Que sigue el himno nacional de heavy metal. Damn, for real. A ver, a ver, a ver. Estoy demasiado. Tengo una catarsis en mi interior ahora mismo. Muy grande. Muy grande. Ok, creo que no me pusieron nada. Güey, me cagué. Me cagué. Pensé que me habían puesto otro strike. Oh, pensé que me habían puesto otro strike, mamón. Bueno, entonces, en vivo ya no voy a reaccionar a Baby Metal. Tal vez grabado. Oh, sí, qué bueno que no pasó nada. De verdad, estoy temblando, güey. O sea, ya me pasó con lo de Vultures. Ay, no, 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 no. Sí me iba a dar un coraje, pero de aquellos, de verdad. Ok. Ya no voy a reaccionar a Baby Metal en vivo. Ok. El punto. Quitando el incidente. Bueno, gente, quitando eso, el incidente. La neta. Me encantó el álbum, que hice reaccionar al beat de Pacaxo. Ahí va, vamos a reaccionar ahora sí al último, que no tiene copyright. Ay, perdón. Al beat de buen Pacaxo y ya terminamos esto ahora sí, definitivamente. Va. ¿Qué demonio invocaste, cabrón? ¿Qué es eso? Es mejor de todo lo que acabamos de escuchar, definitivamente es demasiado cine. Casi lloro, definitivamente, por el beat. De verdad, casi lloro. Estuve a nada, a dos de llorar. Qué gran beat. Al beat yo le doy un 20 de 10 al beat, la verdad. Casi lloro. Casi lloro. Pero bueno, quitando el épico beat y al casi morición, desvivisión del canal. Baby Metal de Baby Metal. Qué gran álbum. Wow. O sea, de verdad. Los instrumentales están hechos con una pasión, con un detalle tan increíble. Oh, no sé, japonés o coreano o lo que sea, pero. Aún así te transmiten la energía, te transmiten ese querer saltar, querer correr, querer hacer cosas de verdad, te transmiten eso perfectamente. Los contrastes que tienen, siento que es lo que le da eso a Baby Metal, ¿saben? De verdad. Me parece un gran álbum, un gran proyecto. De verdad, los solos, exacto, los solos. Ya tan solo por eso, de momento le doy a este proyecto un 10
de 10. Definitivamente le doy un 10 de 10. Esto, de verdad, fue increíble. Impresionante, o sea, de verdad, impresionante este álbum. Me impresionó demasiado para bien. No voy a volver a reaccionar a nada de Baby Metal en vivo. En la vida lo voy a volver a hacer. Probablemente sea grabado o lo haga nada más por Twitch. ¿Quién sabe? Ya veré cómo se, qué manera hay yo para pues que no me chinguen. Pero bueno. Quitando esto, qué gran proyecto. Increíble. Me sorprendió demasiado. Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí presente en el directo. Y pues nada, recuerden que yo soy Ángel Gam y nos vemos en otra ocasión, de verdad. Increíble. Estoy demasiado impresionado para bien. Entonces, nada, gente, muchas gracias por ver este directo.